Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Amanecieron bien. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal está, profe? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Bueno, voy a poner un cantito en lo que llegan sus compañeros. Muy bien. Déjenme por aquí que están ingresando otros compañeros. Voy a compartir con ustedes una cita bíblica. Si tienen su Biblia ahí a la mano, ahí cerca de ustedes, vamos a buscar en el Evangelio de San Juan. San Juan está en el Nuevo Testamento. San Juan 17. Este capítulo es muy bonito
Porque si ustedes lo leen, ahí viene una oración que Jesús hizo en favor de sus discípulos. Pero fíjense que no solo fue en favor de sus discípulos, sino también oró por todas las personas que lo conoceríamos después. Así que oró por ti y oró por mí, que nosotros conocemos y hemos escuchado de Jesús. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, esto lo dijo Jesús, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bueno, es muy bonito, me repito, saber que Jesús oró por nosotros, ¿verdad? Siempre es bonito cuando alguien ora por nosotros, si es nuestros papás, a lo mejor nuestros papás continuamente están orando por nosotros y en ocasiones nosotros logramos escuchar que ellos oran. Si son nuestros abuelitos, son nuestros tíos, son nuestros hermanos o cualquier persona que ore por nosotros, siempre es bonito. Bueno, así como están, vamos a pedir la dirección de Dios para nuestra clase. Cierren sus ojitos. Nuestro Dios, en esta mañana te agradecemos porque nos das la vida. Ya estamos el día jueves de la semana. Tú nos has acompañado hasta ahora, nos has dado fuerza. Dirígenos en nuestras actividades de este día y también en nuestras familias. En el Jesús, amén. Muy bien, voy a activar por ahí el chat para que coloquen su asistencia. Sale, ¿vale? Ahí está. Vamos a colocar nuestra asistencia. Muy bien. Hola a todos. Ya no los saludé, que entraron despuesito del canto. Espero que se hayan despertado bien, que hayan dormido muy bien. Ya se estiraron. Es bien rico cuando nos levantamos y nos estiramos, ¿verdad? Ya se estiraron. Cuando te levantas y te estiras así, si no se han estirado, estírense para sentir bien padre. Se siente bien padre estirarse. Eso. Muy bien. Bueno, gracias. No, no se han estirado. Pueden estirarse ahorita. Se siente bien rico estirarse. Ok. Bueno, miren, vamos a... Nos toca historia, ¿verdad? Historia, nos toca historia. Ok. Déjenme que por acá ando perdida. Aquí está. En historia nos quedó por ahí una sección que responder en Activa y Construye, pero antes de ir a Activa y Construye, ustedes han visto sobre cómo se mide el tiempo en la historia, ¿verdad? En matemáticas, no recuerdo en qué materia, pero fue a inicios de clases, miramos sobre los siglos y decíamos que un siglo tiene 100 años. Un siglo es igual a 100 años. Esto es bien importante porque la historia comúnmente menciona en el siglo XVII sucedió esto y esto y esto. En el siglo XV pasó esto, ¿no?
Ok, un siglo es igual a 100 años. Y por acá yo encontré esta información que es muy valiosa y es cómo podemos nosotros ubicar los años, en qué siglo pertenece. Y miren, por acá hacemos un pequeño repaso. Supongamos que esta es una línea del tiempo. Y aquí a la mitad, tenemos el nacimiento de Jesús. ¿Por qué el nacimiento de Jesús? Porque la historia, nosotros la encontramos como antes de Cristo y después de Cristo. Entonces aquí nace Jesús, ¿no? Para acá el conteo es, va aumentando, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el año 2020, para enero vamos a estar en el 2021, es decir, le vamos sumando 1, ¿verdad? Pero de aquí, del nacimiento de Cristo hacia atrás, va disminuyendo, es decir, si acá tenemos 300, aquí serían 299, 298, 297, hasta llegar al nacimiento de Cristo. ¿Me explico? Entonces, ya conociendo esto o identificando, es decir, si hablamos del año, por ejemplo, 352 antes de Cristo, yo ya sé que voy a contar de derecha a izquierda 352. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. ¿Me explico? Si yo, si me dicen el 352 después de Cristo, entonces voy a contar de izquierda a derecha, como siempre lo hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, así es el conteo de los años. ¿Y qué pasa? Ok, que nos encontramos con el siglo. A ver si ya por acá tengo la imagen. Nos encontramos acá, en esta tablita. El siglo 1 es del año 1 al 100. ¿Está bien? Estamos hablando de después de Cristo, porque es del 1 al 100, es decir, va aumentando. El siglo 2 es del 101 al 200. El siglo 3 es del 201 al 300. Y así. Ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver claramente cómo van cada 100 años. 201 al 300, 301 al 400, 401 al 500. Y los siglos van aumentando también. El siglo 1, el siglo 2, el siglo 3, el siglo 4, hasta que llegamos al siglo 21, que es en el que estamos. Acá abajito de la tabla está. Y los siglos se representan en números romanos, ¿verdad? Ok. Aquí abajito estamos en el siglo XXI, que abarca del 2001 al 2100. Nosotros estamos en el 2020, quiere decir que estamos aquí en medio. Cuando lleguemos al 2100, que ya no nos va a tocar llegar a nosotros, porque comúnmente, bueno, a lo mejor ustedes sí, ¿verdad? Van a estar ancianitos, bien ancianitos y llegan a los 90 y tantos años, a los 80 años. Si llegan ustedes al 2100, yo lo dudo, porque es muy, muy raro ver una persona que viva 120 años, 130. Sí, las hay personas que tienen esa edad, pero ya es muy raro, ¿verdad? Como yo nací en el siglo XX, yo nací en el 1992, o sea, antes del 2001, ¿está bien? Cuando se llegue al 2100, si Jesús no viene antes, entonces ya se entrará al siglo 22, ¿sale? Bueno, entonces con esto, espero por acá no haya dudas, cada 100 años, ¿verdad? Mis 100 años, ¿sí, Marley? Ahorita como me acabo de conectar, es que como no la escuchaba, me tuve que salir de la clase y volverme a meter. Ah, pero ya me escuchas ahorita. Aquí están 100 y me acabo de conectar.
Estamos viendo profe, los siglos, mi amor. Profe, mi mamá tiene un negocio y cuando aún iba yo para allá, escuché que alguien venía a recoger una caja. Uh-huh. Y me dijo que, y escuché que su mamá tenía 100 años. Sí, sí hay personas que viven 100 años. Mis abuelitos vivieron... Creo que eso fue el año pasado. 110. Tengo una abuela. Hay personas que viven en esa edad. No sé qué es de mí, ¿sí? Pero tiene 9 años. Hay una profe de segundo grado. Bueno, esa profe de segundo grado. La profe de silencio. No entiendo lo que me dicen. Profe. ¿Sí? No voy a poder estar aquí tanto tiempo porque mi mamá se puso mal. No te escucho, Justin, no te entiendo lo profe, que... Profe, mi bisabuela ha tenido como 115 años. 115 años. Sí, sí hay personas que viven bastante está tiempo. En el mío, si no me equivoco, también creo que lo sabe, de, que lo sabe Michelle, que 125, no recuerdo cuánto. Pero esto te digo, Michelle. Sí, profe, estamos en la... Sí, hay personas que viven bastantes años. Ok, vamos a ir a nuestro libro de Activa y Construye. Activa y Construye, página 46. ¿Está bien? Página 46. Y miren... Con esa información que yo les compartí, de los siglos, es que vamos a responder acá. Dice, investiga y escribe a qué siglo corresponde cada uno de los siguientes hechos históricos. Ok, por acá entonces retomamos. Voy a escribir aquí los siglos. El siglo I... es igual del año 1 al 100, ¿sale? El siglo 2 es igual del 101, del año 101 al 200. Así es, recordando un poquito lo que estamos viendo. Es esto hablando de después de Cristo. Después de Cristo, ¿sale? Si hablamos de antes de Cristo, es lo mismo también, pero recuerden que el conteo es de derecha a izquierda. Ok, aquí nos dice, año 1450 después de Cristo corresponde al siglo, por acá voy a activar el chat. Y vamos a ver a qué siglo corresponde. A ver, escriban a qué siglo. Escriban cuando ya tengan la respuesta. ¿Está bien? 1450. ¿Qué siglo es? No. No es el, no hemos llegado, estamos en el siglo XXI apenas. ¿Cómo que el 123, el siglo XV? Muy bien, Ian Waldir. Yo aquí tengo que Ian fue el que contestó primero. Ok. Y es el siglo XV. ¿Está bien? Entonces, por ahí... Vamos a poner siglo XV en romanos, acuérdense. 15 después de Cristo. Tenemos que especificar si es 15 antes de Cristo o después de Cristo. ¿Sale? Ok. Voy a retomar esto porque es bien importante. El siglo III es igual del 201 al año 300.
el siglo 4 es igual del 301 al año 400. El siglo 5 es igual del 401 al año 500. El siglo 6 es igual, a ver, lo voy a poner en número romano porque lo estoy poniendo en número natural. A ver, es el siglo 3. El siglo 3, recuerden que es así, ¿no? Acá. El siglo 4. El siglo 5. Para que se familiaricen con esto. Es del 501 al 600. El siglo 7 es del 601 al 700. Ok, hasta ahí voy a dejar. Y ahora sí, vamos a continuar. Dice, el año 500 antes de Cristo corresponde al siglo. A ver, vamos a escribir o mejor voy a preguntar directamente. Jorge Sebastián, ¿a qué siglo pertenece el año 500? Al siglo 5. Muy bien, al siglo 5. Siglo 5, y me está diciendo que es antes de Cristo. Entonces pongo antes de Cristo. ¿Ok? Este es el siglo 5. Ahora le pregunto a... Profe. Le yo pregunto no tengo a el libro. Hay que hacerlo en el cuaderno, mi amor. Okay. Edgar, le pregunto a Edgar, ¿a qué siglo pertenece el año 1999? No, gracias Edgar. A ver, Romy, Romina, ¿a qué siglo pertenece, 20. Mi amor? De acuerdo al conteo, aquí está, mira. Fíjense, les voy a dar un tip para identificar fácilmente qué siglo es. Si hablamos del siglo 3, no nos estamos refiriendo a los números después del 300, sino antes del 300, que sería del 201 al 300. Si hablamos del siglo 5, no nos estamos refiriendo a los números después del 500, sino 100 años antes, del 401 al 500. ¿Está bien? Todos los números que corresponden del 501 al 401, perdón, al 500, corresponde al siglo 5. Ahora, si yo estoy en el año 1999, ¿a qué siglo? Siglo XX. Al siglo XX, gracias. Siglo XX, que se escribe así, ¿verdad? Y es después de Cristo. Cristo. Exacto, aquí nos dicen. Ah, pero ¿saben qué nos está fallando? Ir viendo qué es lo que sucedió en ese siglo. 1450 después de Cristo corresponde al siglo XV. Es el año en el que se inventó la imprenta moderna en Europa. En el año 500, alrededor de esta fecha, se inventó el acero en India. En el año 1999, yo tenía 7 años de vida. Era una niña. En este año gobernaba en nuestro país el presidente Ernesto Zedillo. Yo andaba como en segundo de primaria, yo creo, cuando estaba este presidente. Ahora acá, el año 31. ¿A qué siglo pertenece el año 31? A ver, Siglo 1. Ok, por ahí ya me dieron la respuesta. Siglo 1 antes. ¿Por qué el siglo 1? Porque está entre el 1 y el 100. El año 31 está acá, en medio de esto. Entonces el siglo 1. Mande.
Ya se me olvidó lo que iba a decir. No te preocupes. Ok. En este año, en el siglo I, se cree que este año fue hecha la estela C de tres zapotes por la cultura olmeca. Bueno, y aquí estamos hablando exclusivamente de México. Y acá tenemos el año 2011. ¿En qué año nacieron ustedes? 2011. Ah, el año en que nacieron ustedes corresponde al siglo. ¿A qué siglo corresponde? En el siglo XXI. En el siglo. Nosotros nacimos al 2012. Siglo XXI, mi amor. Siglo XXI. Siglo XXI DC o después de Cristo. Y está. Muy bien. Siglo XXI después de Cristo. Un astronauta del Discovery recoge una muestra de vacío espacial en un recipiente de metal para ser mostrado en Museo de la Tierra. Ok. Bueno. Museos, profe. En museos, exacto, gracias. En Museos de la Tierra. Bueno, ya estamos hablando de descubrimientos muy actuales, ¿verdad? Y hemos avanzado en muchas cosas. Ok, hasta ahí vamos a dejar nuestro libro de Activa y Construye. Y vamos a seguir con la información que nos marca el libro de textos CEP, el libro de historia. ¿Sí lo tienen? Sí, los tengo porque acaban de tener. Y me compra nada ya. Y ahorita me dijo que comprara los libros y no los compró. Mis. Bueno, no se preocupen, acá yo se los comparto. Mis, ¿es este? ¿No? ¿Dónde? No sé cómo es la portada. Hola, ya hay. ¿Y es esa la portada que enseña Marley? Esa, profe. Sí, es esa, profe. Es donde está Sor Juana. Marley. ¿Ah? Ese personaje que ustedes tienen, la mujer que tienen ahí, es Sor Juana Inés de la Cruz. Como la Mona Lisa. No, la Mona Lisa es otra. Dígame que sí. Aquí viene Hernán Cortés. Profe, a mí no me dieron. Yo no las he visto. De historia. Profe. Sí, ya lo vi. Profe, okay. Vamos a ubicarnos en la página 14. Página 14 de nuestro libro, aquí donde yo estoy ahorita. Mis, aquí también vienen números romanos, wow. Sí, les digo que la historia, cuando habla de años o cuando habla de siglos, son los números romanos. Los siglos siempre los vamos a ver en números romanos. Muy bien, ya estamos acá, en página 14, y vamos a ver sobre tres culturas que se desarrollaron, que es Árido América, Oasis América y Mesoamérica. Dice así, vamos a seguir la lectura. Los investigadores han ubicado tres grandes áreas culturales. A ver, por acá, para que puedan escucharme todos. Han ubicado tres grandes áreas culturales del México antiguo. Y tenemos Árido América, Oasis América y Mesoamérica. Estas áreas poseían características geográficas y culturales diferentes y se habitaron hace miles de años.
puedes observarlas en el mapa de la página siguiente. Los que tienen su libro pueden ver un mapa acá. Y aquí, no sé si ustedes recuerdan que en geografía vimos un poquito sobre los elementos del mapa. Acá tenemos, recordando solamente, tenemos la rosa, ¿verdad? De los vientos, donde nos dice el norte, el sur, este y oeste. Y acá abajito tenemos la señalética. Es decir, ¿qué significa este color naranja? Que es territorio de Árido América. ¿Qué significa este color morado o lila, no sé, púrpura? Oasis América. Ese corresponde a Oasis América. Y el verde es Mesoamérica. Si ustedes se dan cuenta, gran parte del país y Centroamérica, acá tenemos Guatemala y Belice, pertenecieron a Mesoamérica. Y también, en este caso, la península de Baja California, que lo vimos en geografía, perteneció a Áridoamérica. Y vemos parte de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila. ¿Se acuerdan que estos estados tienen como límite el río Bravo? Bueno, estos estados pertenecieron a la cultura de Áridoamérica. Muy bien. Acá entonces el mapa pues nos da una ubicación espacial y viene lo que es la primera cultura, que es Áridoamérica, y le voy a pedir a Ángel Santiago que me ayude con la lectura de Áridoamérica. Por favor, Ángel. Los investigadores. En Áridoamérica, mi amor. Áridoamérica abarcó parte del territorio actual de Estados Unidos de América y total o por parcialmente algunas de las actuales entidades de México, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis, Potosí y Aguascalientes. Es una región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y la pesca y la recolección de frutos y vegetales. Gracias, mi amor. Muy bien. Viene diferente la lectura porque su libro, el libro de ustedes es más actual. Este que yo tengo es antiguo. Ok, aquí en Áridoamérica vamos a tomar nuestro marcatexto y vamos a remarcar lo siguiente. Esto que yo les voy a marcar aquí. Es una región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y a la recolección de frutos y vegetales. En la última parte, a ustedes les aparece un poquito diferente a los que tienen el libro físico. Los que no tienen el libro, no se preocupen, ya que lo tengan, entonces vamos a remarcar esto, ¿sale? ¿Qué características? Que era una región árida. Se dedicaron a la cacería, la recolección de frutos y vegetales. Ok, eso vamos a subrayarlo, ¿está bien? Ok. Posteriormente tenemos a Oasis América. Y le voy a pedir a Jordan, que le dé lectura. ¿Qué dice de Oasis América? Oasis América cubría gran parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora y de Arizona, Utah, Nuevo México y California. En Estados Unidos, esta región posee un territorio semiárido de clima caluroso en el que las lluvias son escasas durante todo el año, pero debido a que cuenta con oasis, algunas tierras son favorables para la agricultura. Gracias, hijo. Ok. ¿Qué es el oasis?
Oasis lo tenemos de color azul y acá abajito viene la definición. Es zona en el desierto que cuenta con agua y vegetación. Ese es un oasis. Y aquí vamos a subrayar donde dice esta región posee un territorio semiárido de clima caluroso en el que las lluvias son escasas durante todo el año. ¿Profe? ¿Vale? Mande. Si no tenemos libros, ¿no importa? No, no hay problema, hija. Ah. Ok. Y vamos finalizando y vamos a ver de Mesoamérica. Mesoamérica. Y le voy a pedir a Kiana. Kiana, que me ayude con la lectura de Mesoamérica, por favor. Mesoamérica recibió este nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano. Sus límites territoriales abarcaban desde el noroeste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona, lo que la hizo favorable para la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. Ok, gracias, hija. Y acá vamos también a subrayar las características físicas. Esta área tiene varios tipos de climas y cuenta con tierras cultivables. Cuenta con abundancia de ríos y lagunas en la zona. Y esto permite la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Ok, aquí tenemos entonces a Mesoamérica, que es gran parte de nuestro país, y de Centroamérica. Tres culturas que vamos a ver cada una de las características, no solamente la ubicación, sino todo lo que tiene que ver con lo que realizaban sus habitantes más adelante. ¿Está bien? Ahorita solamente vimos la ubicación. Ok, ya finalizamos profe. Historia. Y la siguiente clase, la siguiente semana, pues vamos a ver ya cada una de las culturas. A las 8:50 nos vemos con matemáticas. Aprovechen para ir al baño. Aprovechen para ir al baño o para realizar alguna... Profe, en Mesoamérica no vamos a subrayar nada. Sí, la parte final. La parte final. En Mesoamérica era la parte final. A ver, acá está. Todavía lo tengo aquí. En Mesoamérica es acá. Donde dice, esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables, gracias a la abundancia de ríos y lagunas, lo que permitió la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Eso es lo que hay que subrayar. Ahora sí, bueno, nos vemos en 10 minutitos. Adiós.